Reitero el saludo a mis conciervos, pastores, todos, gracias por estar aquí en esta noche, nuestras autoridades todas, gracias a todos los miembros de la prensa, a toda la comunidad civil. Si usted me permite, esta noche, por primera vez en 26 años de ministerio, voy a leer un sermón. Yo no leo sermones, generalmente predico por inspiración y predico por revelación instantánea, como me mandan un fax o un email, pero aquí tuve que pasar días escribiendo línea por línea para plasmar 17 minutos que pienso leerles a ustedes. Oro al Señor que la palabra de esta noche permanezca en nosotros y dé fruto para la gloria de su nombre. Si usted se atreve a leer conmigo en la pantalla, le van a poner un texto, Génesis capítulo 8, versículo 20-21. Vamos a leer varios textos de la Biblia. Vamos a ir definiéndolos según el Espíritu Santo nos vaya guiando. Dice la palabra de Dios: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Amén. Este texto es tomado después del diluvio. Cuando Dios anuncia el diluvio, nunca había llovido sobre la faz de la tierra. Ya me estoy saliendo del tema, porque yo dije que iba a leer, ¿verdad? Es que no puedo dejar de decir ciertas cosas. Nunca había llovido sobre la faz de la tierra. Noé no conocía la lluvia, no sabía lo que era eso. Sin embargo, cuando Dios lo alerta de que venía una grande destrucción, lo mandó Dios a hacer el arca. Y sabe que en el arca, cuando Dios da el mandamiento de construirla, no dice en ningún lugar en la Biblia que Dios le puso timón. No tenía timón. ¿Sabe por qué? Porque Dios iba a guiar el arca. Dice la Biblia que se abrieron las cataratas del cielo y llovió por 40 días y 40 noches. 40 días lloviendo a cántaros. Nosotros los bonaeros sabemos lo que es la lluvia. Sabemos lo que es la lluvia. Dicho sea de paso, Dios nos mandó lluvia hoy temprano. Yo le decía a los pastores: eso es señal de que se está limpiando el cielo, purificando la tierra, preparando la tierra para sembrar la semilla en el nombre de Jesús. Amén. Creemos esa verdad. Y Noé pasó 40 días de lluvia, pero después dice la Biblia que duró 150 días en el arca, esperando que el agua bajara después que dejó de llover. Y 40 días después, vaya sumando, 40 días de lluvia más 150 días son 190. Y después duró 40 días más para mandar un cuervo a averiguar si la tierra tenía algún lugar seco. Y el cuervo, pajarito feo, no volvió. Entonces Noé dijo: todavía no es tiempo. Entonces mandó una paloma, y la palomita volvió a Noé y trajo un ramito de olivo en el pico. Entonces Noé entendió que la tierra ya estaba seca. Duró 40 días más. Si usted lo suma, 40 más 150 más 40 son 230 días que duró Noé en el arca para salir. Aproximadamente 7 meses trancado. Pero lo primero que hizo Noé cuando salió del arca, lo primero que hizo fue edificar un altar. Esto no es un evento común, esto no es un congreso, esto no es una campaña evangelística, esto no es una conferencia, esto no es un concierto, es un altar. Pero la revelación de altar se ha ido tanto dentro de nosotros que el paganismo se adueñó del altar y lo llenó de ídolos. Y por eso nosotros vemos en la tradición religiosa cómo hay muchísimas imágenes y estatuas de todo tamaño, porque el paganismo se apoderó del altar. Pero el altar no es pagano, el altar es un principio bíblico. Y el primero que lo hizo fue Noé. Pero no había altar sin ofrenda. El altar era un lugar escogido donde un hombre o una mujer de Dios apartaba un lugar para ofrecer a Dios un sacrificio, en dos vertientes especialmente: en la vertiente de reconocer las bondades de Dios y reconocer todo lo que Dios había hecho a su favor, y también a adorarle. Yo creo que en esta noche alguien puede decir: gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestra ciudad. Alguien puede decir eso, ¿verdad que sí? Alguien puede decir: Dios ha sido bueno con nosotros. En el 2008, cuando proclamamos por primera vez abonado Ciudad de Dios, fue el shutdown de Falcon Bridge.
Falcomer cerró sus operaciones. Se esperaba que Bonao se hundiese. Ciertamente sufrimos, pero no nos hundimos. Nos pasó como la palma. Nos doblamos, pero no nos quebramos. Volvimos y nos enderezamos otra vez. Y aquí estamos, firme y de pie, y creyendo que nos espera un Bonao mejor y un futuro mejor todavía. Lo mejor está por venir en el nombre de Jesús. Amén. No hay altar sin ofrenda. Noé tomó aves, animalitos, y los puso como ofrenda al Señor en el altar. Nosotros diríamos, entendemos por religión que ofrenda es algo monetario. Siempre entendemos eso. Y evidentemente que en la Biblia, cuando se habla de ofrenda, también se involucra lo monetario. Pero para nosotros la ofrenda no es meramente monetaria. Ofrenda es todo lo que se hace que agrada a Dios. Si usted vive para agradar a Dios, su vida es una ofrenda. Jesús, nuestro Señor y Salvador, vivió 33 años preparando su vida como una ofrenda única y perfecta. Y yendo al altar de la cruz, se ofreció por ti y por mí. Y pagó al Padre el sacrificio que tú no podías pagar, ni yo tampoco. Jesús lo pagó para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Un sacrificio y para siempre. Sacrificio perfecto, el sacrificio de Jesús. Dale aplauso con buen ánimo, porque es para Dios. Amén. Dice la palabra que habían dos motivaciones: una, mostrar gratitud y adoración, y dos, también mostrar arrepentimiento por haber fallado ante la delegación de Dios. Yo también creo que nosotros tenemos que pedir perdón, porque creo que hemos fallado en muchas cosas. Nadie aquí es culpable, ni nadie tampoco es tan inocente. Todos hemos fallado y creo que todos necesitamos pedir perdón. Pedir perdón no avergüenza, al contrario, pedir perdón engrandece, te hace grande delante de aquel que es digno de levantar al caído, de enderezar lo que está torcido, de afirmar lo que está tan valiente. Pedir perdón no es cosa de cobardes, al contrario, es cosa de valientes. Por eso, hoy en el altar de ciudad, ¿cuál es la ofrenda, pastor? La ofrenda es la ciudad. ¿Cuál es la ofrenda, pastor? La ofrenda es la ciudad. Le ofrendamos a Dios nuestra ciudad y le decimos: Señor, recibe Bonao como tu ofrenda. Bendícela, que sea de olor grato para ti. Pero es necesario que entendamos ciertas cosas. Mirando las bondades de Dios. Si miramos las bondades de Dios, veremos muchas bondades. El mundo gira alrededor de una decadencia absoluta en todo el sentido. Hay una locura en el mundo. Cada día sale un género nuevo. Todos los días sale un género nuevo. Todos los días aparece una noticia que uno se queda espantado. Hemos perdido la capacidad de asombro. Los valores, los buenos principios se han ido desvaneciendo ante nuestros ojos. Y parece que nos hemos hecho inmunes. Ya nada nos sorprende. Vi una mujer en TikTok declararse que ella era biobotánica. Que ella era una planta y que ella necesitaba agua, que ella necesitaba que le pusieran insecticidas y que ella necesitaba que le pusieran abono, porque si no ella se marchitaba. La OPS, la Organización Panamericana para la Salud, ha declarado, doctor Weiss, escuche esto, que 1,000,000,000 de personas en el mundo están padeciendo de problemas mentales. Si el mundo tiene 7,000,000,000 de personas, 1,000 están padeciendo de problemas mentales. ¿Hasta dónde hemos llegado? Biobotánica. Que ella es un árbol y que ella tiene que echarse insecticida para que los parásitos, los insectos no se posen sobre ella. Y que ella tiene que echarse abono en los pies para mantenerse viva. Señores, ¿hasta dónde vamos a llegar? Hemos llegado a un extremo tal que en los Estados Unidos hay una ley en un estado que una persona se puede casar con ella misma. Yo me voy a casar conmigo mismo. Yo hago un voto de hacerme fiel a mí, de amarme a mí y de cuidarme a mí. ¿A dónde hemos llegado? Y nadie dice nada. Lo que hacemos es que nos reímos. Pero amado, esto no va a cambiar con sonreírse. Esto va a cambiar con ir delante del trono. Señor, ¿qué está pasando con el hombre?
Nos hemos alejado tanto de Dios que hemos llegado a un extremo, hermano, donde hay países que han legislado para que los hombres se casen con bestias, con animales. Se casen, un hombre se case con una chiva o con una vaca. Es algo impresionante. Y uno lo que hace es que se ríe. Uno debiera poner la mano en la cabeza. Qué lindo sería que usted le diga, usted andando con una chiva amarrada de lado, y le diga: te presento a mi esposa. Bárbaro. Guerras, rumores de guerra, pestes. Cada día hay un virus nuevo. Hambrunas, crisis mundial. Es lo que corre por los medios informativos. Mi pregunta es: ¿qué hemos de hacer nosotros? ¿Qué nos toca hacer a nosotros? ¿Quedarnos inertes? ¿O mirar lo que está pasando y decir: eso no es conmigo, a mí no me importa lo que pasa allá afuera? Diré como dijo el rey aquel que en un momento de insensibilidad dijo: por lo menos en mis días hay paz, a mí no me importa lo que venga después. No, hay una generación que viene detrás que necesita un legado. Amados, si nosotros, escuchen bien políticos, escuchen bien empresarios, si nosotros no dejamos un legado, nuestra vida es infructífera. Si yo como ministro no dejo un legado en mi ministerio, en mi entorno, entonces mi ministerio fue estéril. Si un líder político no deja un legado en su carrera política, entonces su liderazgo político fue estéril. Hace años me reuní con un líder de la ciudad político y le dije: qué pena, siendo una autoridad, le dije: qué pena que se están comiendo su propio partido y no hay nadie que pueda tomar el liderazgo. Qué pena que no hay nadie que pueda levantar la antorcha y decir: yo represento este partido. No lo hay. Y se lo dije a un líder político, en su propia cara. Y se lo dije, ¿por qué? Porque los que pensamos solamente en el presente y no miramos el futuro somos egoístas. No podemos pensar así. Tenemos que mirar hacia el futuro. Por eso los presentes aquí, en lo espiritual como también en lo natural, dejemos un legado. Preparemos a alguien que tome nuestro lugar y que lo haga en la misma medida o mejor que nosotros también, si es posible. Amén. Dispongámonos a tener sucesores que cuando pase nuestra generación miremos y digamos: se levantaron hombres que guardaron los mandamientos y los fundamentos y continuaron con la obra que se les delegó. Esa es nuestra honra como líderes en cualquier ámbito que sea. Como hoy es un altar de ciudad, yo quiero leerte en la Biblia que en la Biblia se celebraban varios tipos de altares. Hay un altar personal, cada cual debe tener su altar personal. Tu vida con Dios personal, como tu cepillo de diente personal, como tu desodorante personal. Eso no se negocia ni se presta. Pero hay un altar familiar, cuando la familia se reúne y por lo menos invoca y le da gracias a Dios por las mañanas o por las noches. Hay un altar congregacional, cuando las congregaciones se reúnen a elevar un culto a Dios. Eso se llama altar congregacional. Pero hay un altar de ciudad, cuando una ciudad se reúne para invocar al único Dios verdadero. Es un altar de ciudad. Pero más todavía, hay un altar de nación. Y yo ruego al Padre que un día esta nación llegue a tener un presidente que legisle, o legisladores que propongan que en esta nación se declare un día nacional de oración, sin importar credos, denominaciones o concilios. Toda la República Dominicana doble rodilla e invoque el nombre sobre todo nombre, para que haya paz, prosperidad, victoria en esta nación, cuyos ojos, los ojos de Dios están sobre ella. Dije que iba a leer y estoy leyendo, pero también estoy improvisando ciertas cosas. Siempre he sido amante de la historia y siempre he dicho que en la gesta libertadora de nuestros padres de la patria, Dios intervino. ¿Cómo era posible que un grupito de hombres, formando sus células de tres, se levantaran contra un poder que estaba establecido y armado? Y se levantaran en armas para tomar el poder. Y prepararon las estrategias y montaron el escenario e invirtieron sus recursos y juraron delante de Dios y pusieron a Dios por delante y dijeron: Dios, patria y libertad. Sin Dios no hay patria, y nuestra patria solamente con Dios disfrutará la libertad.
Venga conmigo a la Biblia. Venga conmigo a la Biblia, el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos del 1 al 4. La palabra de Dios dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están a Sesón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor y humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. En este momento el rey, uno de los reyes buenos, como se le llama, rey de Judá, Josafat, Israel, se dividió como reino en el año 931 antes de Cristo. 10 tribus se fueron al norte y 2 tribus se fueron al sur. Benjamín y Judá hacia el sur. Judá, una tribu pequeña, recibe una grande amenaza de 3 ejércitos que vienen en contra. El rey tuvo miedo porque la amenaza era inminente, pero el rey sabía dónde ir. No hay cosa más importante que un gobernante saber a dónde buscar ayuda. No hay cosa más importante para un empresario saber a dónde buscar ayuda. No hay cosa más importante para un ministro de Dios saber a dónde buscar ayuda. Tenemos a dónde ir. Tenemos un trono de gracia abierto para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Podemos ir a Dios y Él nos escuchará. Y si no tuviéramos dificultades, debemos ir al trono entonces a darle gracias, a reconocer sus bondades. Y le quiero leer ciertas cosas que escribí con respeto a muchas personas que están y no están presentes en esta noche. Me tomé la autoridad de escribir ciertas cosas y memorias que tienen que ver con nuestra ciudad. Algunas de ellas fueron mencionadas. La pastora la mencionó. El pastor Carlos Herrera la mencionó. El alcalde la mencionó también. Y casi toda la gobernadora la mencionó también. Y casi todos hemos dicho lo mismo. Pero vamos a hacer un poquito de recordatorio y pensar dónde nos ha puesto Dios. Le voy a leer. Tenemos una tierra fértil. La ciudad con más fuentes acuíferas de toda la República Dominicana es Bonao. La ciudad con más minas y diversidad de minerales del país. Ciudad de grandes peloteros. Pocos recordarán a Elías Sosa. Pocos recordarán a Che Suárez. Pocos recordarán a Juan Espino, pero todavía algunos recuerdan quién es Juan Carlos Cruz o quién es Joel Peralta, el guapo de Bonao. Y muchos saben que hay una cantera de jóvenes visualizando jugosos contratos en la academia de nuestro Chiqui Mejía, pensando en llegar un día hacia el sueño de las grandes ligas. Bonao es una tierra de deportistas. Pero ¿qué decir de nuestros artistas? ¿Quién podrá olvidar a nuestro Cándido Vidó? Ahí está el legado. ¿Quién puede invalidar que estamos delante de un senador que es un artista nato? ¿Quién puede invalidar que Héctor Acosta ha llevado el nombre de esta ciudad por todos los continentes de esta tierra? ¿Quién puede negar a Juan Trinidad como un escultor connotado nacional e internacionalmente? ¿Quién puede olvidar a Eliú Rosario, el fundador del Batón Ballet de Bonao? ¿Quién puede olvidar a Juan Bautista Gil, musiquito, fundador de la banda de música de Bonao, por mencionar algunos? ¿Quién puede ignorar las figuras de los medios que Dios ha levantado en esta ciudad, empezando por el locutor presidencial Santiago Pito Acevedo? ¿Quién puede invalidar la voz de José Aníbal Aquino en los medios? ¿Quién puede invalidar la voz de Pedro María Jiménez en los medios de Bonao? ¿O quién puede olvidar a Raymond Reynoso, The Boy from Bonao? Nacido y criado en esta ciudad. Hoy no están presentes, pero llevaron su talento y llevaron sus habilidades a tierras lejanas. Y donde quiera que iban decían: soy de Bonao. Soy de Bonao. Pero ahora dirán: soy de la tierra de Dios. Tenemos las bondades de los ríos y montañas para ser un destino ecoturístico apetecible y competente.
tenemos bondades para hacer. Lo voy a repetir. Lo voy a repetir. Porque esto hay que tomarlo muy en serio. Bonao tiene las bondades de ríos y montañas para ser un destino turístico apreciable, apetecible y competente. Que no lo hemos desafiado de otra cosa, pero están los recursos. Falta una voluntad de unirla para proponer levantar el turismo de esta ciudad. Y que Bonao sea una tierra codiciable de todo lo que pase y entre y beba agua de lluvia. Diga, dime que lo que hace. Somos un pueblo semejante. ¿Qué decía un mejor Bonao? Todos los que nos ven y nos oyen, todos los que aspiran a ver Dios entronado en esta ciudad, están apostando fe en Arbore. Y yo no estoy hablando de una fe religiosa, estoy en la fe en el Dios vivo y verdadero. Yo estoy hablando de una fe cultural, estoy hablando de una fe reverencia. Una fe que con los ojos del entendimiento puede ver que tú vas al cielo por tradición y por religión, que tú vas al cielo por la relación y es Jesucristo que tiene que tener temor. ¿Ven? Como en cada discurso siempre aparece un pero. Pero todas las bondades que tenemos nosotros han tenido un obstáculo. El rey Josafat tenía tres, nosotros tenemos uno solo, que para mí es el más grande que tenemos que vencer. Yo no soy un hombre de sueños, o sea, en otras palabras, yo no me sueño mucho. Hay hombres y mujeres que todos los días se sueñan, todos los días se sueñan. Yo no me sueño, yo me sueño un día algo. Yo me acuesto, me dormí y no me sueño, ni me acuerdo lo que me soñé. Pero me soñé que en estos días estaba sobrevolando Bonao. Y me sorprendía, Señor, pero esto no puede ser Bonao, porque Bonao no tiene torres. Y había muchas torres, pero lo que más me extrañaba en el sueño era que volaba como en una avioneta y traspasaba por dentro de las torres y no chocaba con ninguna. Y veía torres grandes, torres medianas, torres altísimas, torres robustas, y pasaba por en medio de ellas y ni con ninguna chocaba. Entonces dice, Señor, pero Bonao no tiene torres. Y me dice, eso es lo que tú crees. En Bonao hay muchas torres. Y me pasé como una semana preguntándole al Señor, ¿qué significan las torres? Dime, Señor, ¿qué significan las torres? El Señor guardó silencio y me dijo, ¿sabe lo que significan las torres? Te lo voy a decir, pero tiene que decirlo. Y yo no sé si a usted le va a gustar, pero tengo que decírselo. Las torres significan los egos que se han levantado en esta ciudad. Y por esos egos nosotros hemos vivido casi 40 años de ser provincia, una provincia dividida. Los egos nos han dividido. El pastor Carlos habló de la unidad, la gobernadora habló de la unidad, el alcalde habló de la unidad, pero esta no es una unidad aparente. Tiene que ser una unidad delante del trono de Dios. Tiene que ser una unidad donde yo ponga a un lado mis egos y mire mi ciudad primero. El que se mete con Bonao, se mete conmigo. El que habla mal de mi ciudad, habla mal de mí. Y literalmente esa ha sido una de las debilidades que tenemos institucionales. Y no hay institución alguna que se salve. Con todo respeto a nuestros líderes políticos, con todo respeto a los pastores, con todo respeto al comercio, lamentablemente es triste la verdad, pero es así. Muchas divisiones, muchas opiniones, mucho protagonismo, y eso ha quitado y ha mermado la calidad de avance de nuestro pueblo. Nuestro progreso no ha sido ascendente, ha sido un progreso circular. Nos hemos quedado en círculos. Y Dios no nos llamó a andar en círculos. Dios nos llamó a andar en gloria y de victoria en victoria. No quisiera que nadie se aludiera. A veces tenemos miedo de decirlo. A veces entre los mismos políticos vemos como cada cual tiene su propio estilo de hacer campaña, hermanos. Tú quizás solo llegue más rápido, pero en equipo llegará más seguro. Andamos buscando mucho el que nos vean. Y yo tengo varias preguntas que hacerme y tengo varias respuestas también. Estoy terminando porque estoy leyendo. Pregunto, ¿qué pasaría si hoy nuestros gobernantes le pidieran perdón a Dios y unieran sus fuerzas y su fe por nuestra ciudad? ¿Qué pasaría si pusiéramos el bien común delante y no el protagonismo egoísta? ¿Qué podría pasar?
Recordemos a John Fitzgerald Kennedy cuando dijo: no te preocupes tanto por lo que tu nación pueda hacer por ti, más bien preocúpate en lo que tú puedas hacer por tu nación. Pregunto, ¿qué pasaría si la comunidad de creyentes congregados dejáramos los celos ministeriales, las rencillas y las contiendas doctrinales? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría con la iglesia de Jesucristo si dejáramos las rencillas, las contiendas de doctrina, que si te pone, que si no te pone, que si te quita, que si no te quita, que si eres frío, que si eres caliente, que si tiene, que si no tiene? ¿Qué pasaría con nosotros si dejáramos eso? Hay cosas que nosotros no podríamos responderle esta noche. Cuando nuestros conciudadanos vean a los líderes políticos unidos por una causa en común, por un mejor bonao, todos unidos, entonces los votantes dirían: valió la pena votar por este candidato. Yo creo en la reelección. Yo creo en la reelección. Pero creo en la reelección de esta manera. Creo que la reelección es un premio para los que lo hacen bien y un castigo para los que lo hacen mal. En otras palabras, si un político no atiende la gestión para la cual fue escogido, que el pueblo entonces en las urnas lo penalice. Ahora, si un político hizo la gestión para la cual el pueblo votó por él y lo escogió, que lo premie, porque lo hizo bien. Entonces, yo no veo la reelección como un virus maligno. Lo veo como una manera de premiar o como una manera de deshonrar también. Al que lo hizo mal, lo quitamos. Al que lo hizo bien, que siga, porque lo está haciendo bien. Ahí está Willy otra vez, repitiendo otra vez. ¿Por qué? Porque lo hizo bien. Y mientras lo siga haciendo bien, irá de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y así hay muchos de ustedes que lo han hecho y lo están haciendo. Síganlo haciendo bien, que el pueblo los está mirando. Ahora, el pueblo también necesita ver a sus líderes unidos, trabajando por el bienestar común de la ciudad, no por un protagonismo individual. Eso fue lo que mató la gestión pasada, el protagonismo. No lo hagan ustedes. No cometan ese error. No caigan en esa trampa. Porque el protagonismo individualista mató a un partido que pudo haber sido quizás un partido de generaciones. Pero ellos mismos se lo comieron. Ellos mismos se lo comieron. Perdóneme si usted es de la bandera del partido pasado, pero yo no le escondo la verdad. Es la verdad. Nuestros conciudadanos, cuando nuestros conciudadanos vean a nuestros empresarios apadrinar proyectos, apadrinar zonas para embellecer y auspiciar planes de becas para los más pobres, sean cursos técnicos, cursos de inglés o de computadora, los empleados valorarán y defenderán nuestros comercios y apoyarán sus proyectos y sus inversiones. Voy a decir algo como munícipe, hablo a modo particular. Para mí no es justo ir a comprar en una empresa cuyo capital no se queda en Bonao, dándole la espalda a los empresarios de Bonao. Si hay un comercio de Bonao, hay que apoyarlo de Bonao. Hay que comprarle a los negociantes de Bonao. Hay que invertir en los negocios de Bonao. El capital de grandes empresas se va, pero los nuestros se quedan. Invierten, proveen mano de obra, proveen recursos. Pero también, empresarios, no siempre es ganar, ganar. También ustedes tienen una cuota de participación social. Tomemos responsabilidad. Me da mucha pena que he pasado por lugares donde he visto hombres e incluso que han sido dirigentes políticos. Hoy son dueños de empresas y al frente de ellos tienen un tremendo basurero. Y wow, a este tipo no le duele la imagen de su negocio, pero mucho menos la imagen de su ciudad. Hermanos, si mi ciudad está limpia, yo estoy limpio, porque yo soy de esta ciudad. Si mi ciudad está bendecida, yo estoy bendecido. Si los empresarios pensaran que cada vez que ellos apadrinan una zona, apadrinan un proyecto, ellos están invirtiendo en generaciones y a la vez están promoviendo el bien con sus ganancias. Están haciendo lo que la Biblia manda. ¿Saben lo que dice la Biblia, empresarios? El que le da al pobre, le presta a Jehová. Y el bien que éste haya hecho, Jehová se lo devolverá. No siempre será ganar, ganar. Compartan sus ganancias. Como decía aquel político, boroneen. No se rían los empresarios. No, pastor, nosotros boroneamos. Pues háganlo público, que la gente sepa que a ustedes les duele esta ciudad. Háganlo público.
Aquí hay una empresa que apadrinó una zona y le puso zona embellecida por tal lugar. Oiga, y cuando usted pasa por ese lugar, usted ve esa zona limpia, sembrada, plantada, como una zona que tiene un doliente. Pero ese negocio lo hace porque sabe que se beneficia también. Amado, si Bonao está limpio, toda la ciudad se beneficia. Si tu frente está limpio, toda la ciudad se beneficia. No hay que dejárselo todo al ayuntamiento. Ese es el gran problema nuestro. Eso no es conmigo, eso es la alcaldía. Amado, aquí alcalde somos todos. El frente de mi casa lo limpio yo. Y así yo ayudo a mi alcalde también. Nadie dice amén. Termino con esto y vamos a orar. Porque estoy pasado con 4 minutos ya. Cuando nuestros conciudadanos vean la unidad de la iglesia y el respeto entre los ministros del evangelio, creerán que Jesús no murió por un grupito o por una denominación. Creerán que Jesús murió por toda la humanidad y respetarán y valorarán el ser miembro del cuerpo de Cristo. Cuando el mundo vea a la iglesia amarse, creerán que predicamos el evangelio por amor, no por conveniencia. No salimos a ganar adeptos, salimos a ganar almas para Cristo. Pero primero tenemos que vivir el amor entre nosotros. Debemos llegar a la conclusión final de esta noche. ¿Y qué pasó, pastor, con el rey aquel que usted leyó? Yo le voy a decir lo que pasó para que terminemos y oremos. ¿Qué le parece? ¿Están de acuerdo conmigo? Mire la Biblia en el verso 13 al 20 del mismo capítulo 20 de Segunda de Crónicas. Dice, Segunda de Crónicas 20, 13, 19. Dice, y todo Judá estaba en pie, ¿delante de quién? ¿Sabe por qué todo Judá estaba en pie? Porque sus príncipes estaban de pie. Escuchen estos líderes y autoridades. Cuando ustedes marchen al frente, el pueblo verá sus acciones y les seguirá si lo hacen bien. El pueblo les va a seguir si lo hacen bien. El pueblo sabía que, el rey sabía que necesitaban ayuda de Dios. El rey buscó ayuda de Dios. ¿Y qué hizo todo el pueblo? Se puso del lado del rey. Necesitamos ayuda. Dice la Biblia, y todo Judá se puso en pie delante de Jehová con sus niños y mujeres y sus hijos. Y estaban allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo, oí todo Judá, o Judá todo, vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos y estad quietos, y ve la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se prostraron delante de Jehová y adoraron a Jehová, y levantaron los levitas de los hijos de Coad y los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. ¿Sabe cómo se llama esta reflexión que escribí? Yo se lo mandé al Ministerio de Televisión, y la pregunta es, ¿qué pasa cuando un príncipe levanta altar delante del Señor? Esa es la pregunta. ¿Qué pasa cuando un príncipe, ustedes que son los príncipes de esta ciudad, nosotros que somos los príncipes de esta ciudad, ¿qué pasa cuando un príncipe le levanta un altar al Señor? ¿Sabe cuál es la respuesta? ¿La quieren saber? ¿Cuánto quisieran saber? ¿Sabe lo que pasa cuando un príncipe levanta un altar a Jehová? Que Dios pelea y defiende su causa. Él pelea por nosotros. Cuando le rendimos a Él el corazón y le decimos, Señor, en nosotros no hay mucha fuerza para defender esta situación que viene en contra, pero tú eres el Dios que pelea por nosotros. Nos levantaremos, defiende tu causa, defiende esta ciudad, defiende los empresarios, defiende el ministerio, defiende las familias, defiende, Dios mío, tu pueblo. El Dios de los cielos y de la tierra también mirará con misericordia esta ciudad.
cuando nosotros aprendamos a ser uno delante de Él. Hermanos, este número 15 ha sido el más difícil para mí de todos los 15, de todos los años del altar de ciudad. ¿Por qué? Porque nadie se atreve a hablar de que tenemos que unirnos. Nadie. Los empresarios cuchichean. Los políticos cuchichean también. ¿Sabe usted lo que es cuchichear? ¿Usted entiende ese verbo? Yo cuchicheo, tú cuchichea, él cuchichea, vosotros cuchicháis. Pero nadie se atreve a decir, hay que parar esto. Y decir no más al ego, no más a la fama individualista. Somos uno. Si tú ganas, yo gano. Si tú pierdes, yo pierdo también. Si tú sufres, yo sufro. Pero si tú gozas, yo gozaré también. ¿Sabes qué? Dios está listo para bendecirnos más todavía. ¿Qué ha impedido que Dios derrame lo que tiene preparado para esta ciudad? Que hemos andado muy divididos. ¿Quiere usted decir que no? Bueno, tiene derecho a decir que no. Demuéstreme lo contrario. Búsqueme un sector de esta ciudad que esté unido. Yo hice una métrica, hermanos. Me fui a los abogados, hay división. Me fui a la ADP, hay división. Me fui a los médicos, hay división. Me fui a los empresarios, hay división. Me fui al PRM, hay división. El PLD ni existe ya. Todo porque los egos ahogaron la institucionalidad. Lo que más me duele de todo, y tengo que decirlo porque si no lo digo Dios me va a jalar las orejas, es que ha pasado lo mismo con la iglesia. Si tú no eres de mi denominación, Si tú no eres de mi concilio, Si tú no alabas como yo alabo, Y esto a los ministros no les gusta que se los digan también. Todo el mundo quiere que le tapen. Amados, nadie puede sanar una enfermedad sin mencionarla. Para sanar la enfermedad hay que mencionarla. Y muchas veces para sanar la enfermedad hay que meterle la daga medio a medio a la enfermedad también. Y cortarla. Hay que cortarla ya. Bonao necesita gobernadores unidos. Bonao necesita legisladores unidos. Bonao necesita empresariado unidos. Bonao necesita iglesia unida. Bonao necesita comunidad civil unida. Bonao necesita vivir unido bajo el trono de Dios. Ponte de pie. La bandera. Yo necesito que terminemos este acto haciendo una declaración de fe. Los que están en los medios, gracias. Voy a ver si la puedo desenganchar de aquí. Sí, lo logré. Gracias. Yo necesito a la presidenta de la Cámara. Necesito al senador, un diputado, un regidor, el coronel. Necesito comunidad civil, pastores. Todos vamos a rodear. Aquí abajo, aquí debajo. Venga, senador. Esta es la bandera de nuestro. Tomémosla por los lados, por las esquinas, en el medio. Coronel, pastores, vengan. Podemos abrirla en círculo, no importa, no tiene que ser así. Podemos agarrarla por las cuatro esquinas. Así, exactamente, coronel. Y por allá también, gobernadora. Pastores, rodeemos la ciudad. Vamos a rodearla, todos. Vengan, vengan, periodistas, miembros de la prensa, ministros. Vamos a rodear a Bonao. Vicealcaldesa, venga, usted tiene parte en estas decisiones también. Aliberto, venga, usted es regidor. Todos los que tienen funciones ministeriales, vengan. Esta es nuestra ciudad. Por esta ciudad hemos llorado. Por esta ciudad hemos sufrido. Y no vamos a dejar que los egos individuales nos la quiten. La vamos a defender a capa y espada. Vamos a defender el diseño de Dios para esta ciudad. Vamos a defender el propósito de Dios con esta ciudad. Bonao, ciudad de Dios, no es un culto. Bonao, ciudad de Dios, es un estilo de vida en Bonao. Viviremos para Dios. Empresarios, gobernantes,
fuerzas armadas, fuerzas militares, levantemos nuestra ciudad y bendigámosla en el nombre del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Padre, en el nombre de Jesús, todos los hermanos de las redes, todos los hermanos que están aquí presentes, levantemos manos santas. Esta es la hora de levantar el municipio, la provincia, como decía la gobernadora Monseñor Noel, y todos sus municipios, pero Bonao como municipio cabecera, como sede central de la provincia, Monseñor Noel, representada por su alcalde, por su senador, por los regidores, por la gobernadora, por los diputados, por los empresarios, por el coronel que está aquí, por los coroneles que están aquí, por los directores municipales que están aquí, por la iglesia de Jesucristo. Levantamos la bandera de la ciudad y decimos: Señor, recibe la ofrenda, que el fuego de tu aprobación descienda, y la paz de Dios, la prosperidad de Dios, la bondad de Dios venga sobre Bonao ahora. En el nombre de Jesús, se desaten los ríos de la gloria de Dios sobre esta ciudad. En el nombre de Jesús, caiga el pavor de Dios sobre Bonao. Temor reverente, gracia de Dios, sabiduría de Dios, inteligencia de Dios, protección de Dios, victoria de Dios. Que todo el que pase, que todo el que entre, que todo el que salga sepa que hay un pueblo en esta nación que ama, que sirve, que teme, que invoca al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Señor, recibe la ofrenda en esta noche. Derribamos todo muro de ego personales. Derribamos, Señor, toda altivez individual. Derribamos, Señor, toda pared divisora. Cáigase todo muro separatista. Cáigase todo muro, Señor, que impide la unidad de la iglesia. Cáigase todo concepto humano. Cáigase todo orgullo, toda soberbia, toda altivez ahora sea derribada. En el nombre de Jesús, levantamos a Bonao. Levantamos el nombre de Jesucristo sobre nuestra ciudad y la bendecimos. Todos los que están con las manos puestas, abran su boca. Bendigamos la ciudad. El Dios de Isaac, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, te bendiga, ciudad de Dios. Sean benditos tus habitantes, sean benditos tus empresarios, sean benditos tus ministros, sean benditos tus líderes. Que tú seas conocida en el mundo como una ciudad que teme al Dios que hizo los cielos y la tierra. Bonao, que Jehová Dios de Israel te bendiga, te guarde, te sustente y te prospere siempre. Y que en todo lugar se diga que Bonao es, que Bonao es, que Bonao es. Y a su nombre sea la gloria por los siglos de los siglos.